La palabra al diputado José Cano. Gracias, presidente. La verdad que desde que se emitió el primer decreto de aislamiento obligatorio, desde nuestro interbloque, desde nuestro bloque, venimos realizando distintas presentaciones y alternativas para garantizar básicamente el artículo 14 de la Constitución Nacional. Y la verdad que el 16 de abril con Brenda Austin y otros diputados enviamos nota al Ministerio de Transporte, pedidos de interpelación al Ministro del Interior con el diputado José Ricardo y otros diputados del interbloque, una cuestión de privilegio al jefe de gabinete. Ya transcurrió, presidente, mucho tiempo y uno tiene ya la convicción a esta altura de los acontecimientos que como Congreso de la Nación estuvimos absolutamente ausentes en temas que tienen que ver con ponerse en la piel del otro, con tener empatía, con entender que es una enorme contradicción dictar un decreto de actividades esenciales y someter en la circulación interjurisdiccional a esas actividades, a todo tipo de vejámenes, con medidas que nada tienen que ver con cuestiones sanitarias ni epidemiológicas. Desde cuando uno circula por rutas nacionales y cruza Santiago del Estero o Catamarca, bajar los autos para que la gente no pueda bajarse de sus vehículos, para que los camioneros tampoco lo puedan hacer. Presentamos dos amparos en la Justicia Federal de Tucumán por productores tucumanos que no podían levantar su cosecha gruesa en provincias como Santiago del Estero, Catamarca. Lo que acá bien se dijo, no ponerse en el cuero del otro cuando hay personas que fallecieron en absoluta soledad y no pudieron ver a sus familiares porque estaban en otras provincias. Hace poco dimos dictamen en la Comisión de Salud para que en el marco de los derechos del paciente sus familiares puedan verlo en el último momento de la vida, pero eso nada garantiza que quien hoy está en otra provincia pueda llegar efectivamente a cumplir con ese objetivo. Cientos de argentinos que hoy todavía, después de 7 meses, no pueden volver a su provincia. Estamos discutiendo de qué manera abrimos el turismo, estamos discutiendo de qué manera volvemos a la clase, y como Congreso de la Nación no hemos dado respuesta a los derechos conculcados de miles de ciudadanos argentinos que por actitudes, diría yo, dictatoriales, por actitudes que nada tienen que ver con el respeto a la Constitución, no dejan ingresar a comprovincianos a su provincia. Cuando hoy sabemos, tenemos mucha más información de qué manera podemos cumplir con los protocolos y evitar el contagio. Como por ejemplo en la provincia de Formosa, que no dejan ingresar a los formoseños. Cuando haciendo un test de antígeno, en 15 minutos, esa persona estaría ya en condiciones de ingresar a su provincia. O cuando, como uno habla con diputados y personas que viven en La Pampa, como acá bien se dijo, 14 días de aislamiento cuando hay circulación viral. La verdad que hay un Consejo Federal de Salud, que hay un Ministerio del Interior que debería racionalmente hacer cumplir el propio decreto que emitió el presidente, y a esta altura de la circunstancia uno ya no sabe si a esos gobernadores los asesoran chamanes o curanderos o tienen efectivamente una falta de respeto y una falta de empatía absoluta con nuestros conciudadanos argentinos. Es lamentable, presidente, es lamentable que los dirigentes y los diputados del oficialismo hoy no estén en este recinto discutiendo estos temas que transversalmente interpelan a la dirigencia política, que no tiene que ver si uno es radical, del PRO, peronista, que tiene que ver con garantizarle a miles de argentinos que le están pasando mal fuera de sus hogares y que después de tanto tiempo de la pandemia todavía no lo pueden hacer, presidente. Sin embargo, el oficialismo es muy presto a convocar entre gallo y medianoche una comisión de presupuesto para crear una vez más una comisión bicameral para devolver favores, para garantizarse quórum o para garantizarse los votos en el recinto, presidente. Es inadmisible, de la misma manera que crearon una comisión para una nueva fórmula previsional y también entre gallo y medianoche, faltándole el respeto a los diputados, pero básicamente a quienes fueron a exponer en el Congreso, desde el Ejecutivo se envía una nueva fórmula que nada tiene que ver con defender el derecho de los jubilados.
Por eso digo, para ir terminando, presidente, me parece fundamental el Congreso de la Nación, a esta altura de las circunstancias, porque ya llegamos tarde, se aboque definitivamente a que exista un protocolo único de circulación interjurisdiccional y que nos pongamos en la piel de miles de argentinos que todavía no han podido volver a su provincia, que están varados en otras provincias, en Capital Federal, que no pueden pagar un alquiler porque perdieron su trabajo. Diputado, y me parece que es rol pedir, si de este Congreso, termino, que es rol de este Congreso, como defensores del pueblo, como representantes del pueblo, terminar con este tipo de arbitrariedades, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Gracias.